Hola, señor. ¿Por dónde? Amigos del Sistema Chihuahuense de Televisión, auditorio del Canal 2 de Ciudad Cuauhtémoc, pues hoy es un día muy especial para nosotros, puesto que queremos compartir con ustedes la visita del señor licenciado Alfonso Mejía en los estudios de este canal, en esta ciudad que tenemos la oportunidad de comunicarles y compartir con ustedes, pues pláticas, charlas, diálogos como este que tenemos, don Alfonso. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el Canal 2 de Ciudad Cuauhtémoc. Sergio, buenas noches, gracias por la invitación. A todo el público y televidentes de Ciudad Cuauhtémoc, buenas noches. Bueno, yo creo que esta plática, don Alfonso, este diálogo que vamos a sostener va a ser de mucha remembranza, no solamente en lo que se refiere a una semblanza cinematográfica de su trayectoria tan importante y tan reconocida, y hay que decirlo con mucha justicia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Este programa inició con unas imágenes de las diversas películas y iniciamos sobre todo con Los Olvidados, una película dirigida por este director tan formidable, Luis Buñuel, reconocido internacionalmente. Se le hacen constantemente homenajes. Y de la película que más ha trascendido, o una de las que más ha trascendido, ha sido la película Los Olvidados. Hay que decirle a nuestros amigos del Canal 2 de Ciudad Cuauhtémoc que esta película de Los Olvidados la encontramos, sus hipnosis, sus comentarios en páginas de revistas especializadas. Le hemos visto también en el internet muy, muy seguido, se hace reseña de Los Olvidados. Y quiero decirles que don Alfonso Mejía, el señor licenciado Mejía, fue el protagonista de esta película. Don Alfonso, ¿qué significó para usted trabajar en la película Los Olvidados? Mire, antes de comentarle, quisiera hacer este prólogo. La importancia que tiene la película Los Olvidados, dirigida por Luis Buñuel, es que en aquel tiempo la industria cinematográfica usaba máquinas muy pesadas. Sí. Que ya en la pantalla se veían fáciles. Esto trajo como consecuencia que el tiempo que duró la película, 1 hora 30 minutos, el diálogo, los personajes y la forma en que se desarrolló la trama, entretenía, no cansaba a la gente. En aquel tiempo el uso y la costumbre para exhibir películas eran de 1 hora 30 minutos. Buñuel es un hombre que nace en España. Y precisamente el 6 de febrero del año pasado se le hicieron homenajes en cinetecas de todo el mundo por sus 100 años de nacimiento, su natalicio a los 100 años. Buñuel es un hombre que nace en España y viene a México después de pasar por Hollywood haciendo algunas cuestiones de noticieros para la guerra civil allá en España. Buñuel es un hombre que tiene la cualidad de transcribir cinematográficamente todo lo que él desea. Usa la técnica, la mecánica, la fotografía, el sonido y todo lo que tiene a su alcance para plasmar imágenes que han sido consideradas a través de los años como obra de arte. Es una satisfacción haber trabajado con Luis Buñuel y más satisfacción todavía que estemos platicando después de 51 años de haberse filmado esta película con todos ustedes y aquí con el licenciado Valles. Don Alfonso, estamos viendo y quisiera por favor en cabina que continuáramos con las imágenes de esta película para recordar todos esta joya de la cinematografía mundial de la cual don Alfonso Mejía es protagonista. Esta escena, usted, don Alfonso, ¿tenía cuánta edad aquí? Cuando tenía 13 años, Sergio, y es una escena en donde yo por andar en la calle no cumplo con las obligaciones formales del hogar y es por lo que me veo en la necesidad de hurtar la torta que se vio ahí. En este caso estoy hablando con un niño que se llama El Ojitos, que lo deja su padre en el mercado, lo abandona porque pues no lo puede mantener. Posteriormente el ciego se lo lleva a que le ayude a cargar los instrumentos de trabajo. Ahorita llega el Julián que anda buscando a su papá, que es un señor que se dedicaba a la cuestión de la tomadera, del trago, como dicen, y pues anda en eso. Don Alfonso, yo quería que nos permitiera y pedir la cabina para recordar también los diálogos y un poquito el entorno del sonido. ¿Cómo no? Si nos permiten escuchar un poquito, por favor, cabina. Mucho. ¿Y no transitamos? Thank you.
el ir y regresa. Y verás qué tranquila te pongo. Y tú, si me vuelves a traer más recados, te rompo el hocico. Alfonso, pues estamos viendo precisamente las escenas de esta película por la que usted ganó uno de los máximos premios del cine nacional, que es el Ariel. Sí, aquí es una escena en donde Estela Inda, la actriz que sale de mi madre, realiza una escena surrealista que se filmó en aquel tiempo por Buñuel. Ahorita llego yo de andar en la calle y trato de convencerla de situación de crear buena relación, pero no es posible. Una película que ha dado mucho que decir. Ustedes dentro de unos momentos van a ver el final, y seguramente quien la ha visto pues lo va a recordar, el final de la película de Los Olvidados, cuando el Jaibo mata al personaje de Pedro y lo tira en un basurero. Quiero decirles que hace algún corto tiempo, a nivel cinematográfico internacional, se suscitó una controversia. Inclusive yo recibí instrucciones de Televisa Eco para entrevistar al señor Alfonso Mejía, puesto que apareció en España un segundo final de esta película Los Olvidados, un final donde Pedro, en vez de ser tirado en un basurero, su cuerpo ser tirado en un basurero, Pedro, por el contrario, no lo mataban, sino que él se reintegraba a un orfanato donde estaba siendo rehabilitado. Bueno, pues este final causó mucha controversia dentro de la crítica de cine, porque no se sabía que existía el segundo final, y don Alfonso tuvo a bien recibirnos a nivel periodístico, entrevista que se transmitió en la cadena internacional Eco, porque había mucho interés en España. ¿No es así? Sí, quiero comentarle algo que algún escritor español comentó diciendo acerca de Pedro que es un verdadero mártir de la bondad y de la perfectibilidad humanas, que no tiene cabida en un mundo sometido a la crueldad de la ley del más fuerte, interpretado magistralmente por Alfonso Mejía. Me da mucho gusto decir esto, puesto que he recibido muchas satisfacciones por la interpretación que hice yo en una forma espontánea del papel de Pedro. Estamos prácticamente viendo ya el desenlace de la historia, un encuentro con el Jaibo, donde su personaje
pues muere por los golpes que le propinó el Jaibo. Sí, este es el final que se quedó en la película en donde el Jaibo mata a Pedro. Sin embargo, se filmó otro final que posteriormente en alguna cineteca lo encontraron, en donde Pedro regresa a la escuela granja reintegrándose a la sociedad. Sin embargo, Buñuel, cierto de la situación humana, dejó precisamente este final porque él sabe que hay cosas que no se pueden arreglar. Ahora, esta película la estamos viendo en la actualidad quizás con una tranquilidad social, pero en su época fue duramente criticada porque estaba denunciando una situación que algunos sectores pues no les gustaba que se diera así externamente a conocer. Sí, en aquel tiempo solamente se daba a conocer de los países, en este caso de México, las bondades y las cosas buenas y bonitas que tenía, en este caso, la República Mexicana. Y se tomó como que estaban exhibiendo parte íntima y quizá mentira para algunas clases sociales, lo que se plasma en esta película de Los Olvidados. Los Olvidados, como hemos dicho, pues ha sido de una gran trayectoria en el cine mundial, y bueno, pues tenemos mucho gusto de que nos esté acompañando precisamente el protagonista de esta y otras películas que vamos a ver en entrevista a través de la semblanza cinematográfica, pues compartir las experiencias y las vivencias de muchos de nosotros que en una época vimos sus películas. Mire, este es Miguel Inclán, que sale de ciego, y Roberto Cobo, Almadelia Fuentes, Estela Inda, la madre de Pedro, y ya llevan precisamente en el burro este, a cobijado por costales, al pequeño cadáver de Pedro. Vean ustedes la forma en que está hecha la imagen. Vean, este es el final de la película, en donde el cuerpo mortal de Pedro va a descansar en un basurero, cosa que a mucha gente le molestó, puesto que, como les decía anteriormente, estaban en aquel tiempo los países solamente acostumbrados a dar a conocer las cosas positivas que tenía su sociedad, y los defectos y las cosas malas las escondían. Y una de las cosas que ha cambiado mucho esto ha sido precisamente la democracia, en donde se enseñan todas las cosas que conforman la condición del ser humano. Bueno, pues este fue el segmento de una de las películas más relevantes en la trayectoria, en la semblanza cinematográfica de usted, don Alfonso, pero el trabajo ha sido bastante el que usted ha desarrollado. ¿Usted cómo llegó a incursionar en esta película tan importante en la cinematografía mundial? Mire, fue por un concurso y a invitación de unos amigos. Fuimos aquí a Ultramar Films, que estaba arriba del cine Chapultepec, allá en la Ciudad de México, y solicitaban muchachos para una película. Dejé yo mi fotografía, a las 2 semanas me llamaron, me hicieron pruebas de diálogo, de presencia, de actuación, y después me dieron a mí el papel de Pedro. Posteriormente, a Los Olvidados hice también bastantes películas durante unos 30, 35 años, en donde pues interpreté personajes de la gente joven de México con deseos de prosperidad y de mejor. Claro. ¿Qué tan importante no será, amigo del Canal 2, el personaje y la actuación de don Alfonso Mejía, que recibimos un llamado de España a través de nuestro correo electrónico y en comunicación con don Alfonso, diciéndole que acababa de publicarse un libro relacionado con Luis Buñuel y los actores? Y había ahí una persona que se hacía pasar por Alfonso Mejía, diciendo que él había actuado como Pedro. O sea, de repente le salieron por ahí un doble en España recientemente. Habló una señora periodista y productora de películas de España para verificar si efectivamente existía aquí en México el Pedro, o sea, Alfonso Mejía. Ya se le dieron a ella toda una serie de datos para que, conforme la investigación que ella tiene que hacer, pues para que se verifique efectivamente que Pedro Alfonso Mejía, el de Los Olvidados, vive aquí en México, particularmente en la ciudad de Chihuahua. Y usted ha recibido bastantes invitaciones y da pláticas en el Tecnológico de Monterrey, bueno, en muchas instituciones
del país sobre su trayectoria y sobre el desempeño en su actuación. Sí, mire, particularmente las pláticas que yo doy a personas que se dedican al estudio del cine es crearles una conciencia muy, muy exacta de lo que es el sentido de la vista, porque el cine es el sentido de la vista y el sentido del oído y el sentido de la imagen que complementa toda la cuestión de la vista. Y después posiciones de cámaras, por ejemplo, más adelante vamos a ver cómo los movimientos de cámara tienen siempre un sentido de expresión y que la gente que conoce de cine lo aprecia mucho. Claro, cuando una película se toma como distracción para pasar un buen rato, pues la gente no se fija en tecnicismos ni en cuestiones tan complicadas como es la técnica cinematográfica y solamente van a divertirse, a pasar un rato, que también esta película lo tiene y esta película lo tuvo. Y el objeto también del cine, como pues más adelante vamos a ver películas que yo filmé, eran para que la gente llegara al cine y pasara una hora y media, una hora 45 minutos, alegres, viendo una trama en donde no se ofendía, sino que se presentaban las cosas de tal forma en donde pues lo podían ver pequeños, ir con la familia y estar en compañía de todas las gentes ahí en la sala de cine. En nuestra videoteca tenemos otra de las actuaciones de don Alfonso Mejía. Vamos a tratar de darle un seguimiento cronológico. Es En el nombre del padre, donde hace usted un personaje, un adolescente, lógicamente envuelto en el problema de la familia. ¿Quiénes actuaron en esta película, don Alfonso? En esa película trabajaron Carlos López Moctezuma, Andrea Palma, Irma Dorantes, que por cierto el otro día Chachita, Raúl Farel. Platicando con Irma Dorantes me comentaba que esta fue la última película que ella hizo, y yo recuerdo en aquel tiempo iba Pedro Infante por ella, eran novios, ya se trataban, y pues del otro día que estuve platicando con ella en la Ciudad de México recordamos tiempos agradables, tiempos idos. Véanla, ella es mi hermana mayor y está enojada porque yo me dedico a la cuestión de hacer dibujos y pinturas en Bellas Artes, y como nosotros éramos familia de una clase media alta y de pronto nos vemos en la situación de cambiar de situación, ella se molesta el verme en la calle vendiendo los cuadros que yo hacía. Está don Carlos López Moctezuma, está esta gran actriz también que sale de mi madre en la película, y en fin, son tiempos idos, recuerdos que revivo nuevamente y me da mucho gusto compartirlos con todos ustedes. Don Alfonso, usted a raíz de estas actuaciones enfiló prácticamente toda su vida en función de la actuación. Pues no, además de la actuación yo me dediqué pues a estudiar actuación, a estudiar pues la primaria, secundaria, preparatoria, facultad, hasta obtener el título correspondiente que tengo dos títulos. Entonces yo siento que el cine fue parte importante de mi vida. Cuando el cine llegó a una crisis en donde ya no se presentaban las películas como se presentaron en aquel tiempo, pues me dediqué a otras actividades y pues el cine decreció. Ahí tenemos también otra semblanza cinematográfica de otra de sus películas, una película al lado de don Andrés Soler. El túnel 6. Yo quisiera, Cabina, que por favor nos permitieran también recordar junto con todo el público del Canal 12. Una de las cosas que es muy agradable recordar, como yo de niño paso en el cine por la etapa de adolescente, como ustedes vieron en algunas fotografías de alguna película, siempre las características de uno van cambiando poco a poco, y a veces pasar de niño a adolescente y adulto y a más joven, pues es muy difícil. La gente no lo llega uno a aceptar, y yo tuve la fortuna de la aceptación de la gente para ver en mí ese cambio dentro de la actividad cinematográfica que yo realicé. Aquí estoy con mi supuesta madre en una película que se llamó El Túnel 6, que dirigió Chan Urueta, y aquí trabajaban Víctor Parra, Elvira Quintana, Víctor Manuel Mendoza, Víctor Parra, Andrés Soler, Walt Rubinsky, ¿verdad? Walt Rubinsky, películas que tenían buenos repartos de buenos actores de aquel tiempo. Aquí voy caminando sobre el túnel 6,
en donde de pronto se me aparece una luz muy fuerte que no creo yo que pueda ser, y ustedes van a ver qué es lo que sucede. ¿Esta película dónde se filmó? Esta película se filmó en el estado de Durango, cuando se estaba haciendo la vía férrea de ese estado hacia el Pacífico. ¿Es una película fue difícil de grabar? Pues sí, es difícil porque andar en los túneles y en la montaña y transportar en aquel tiempo la maquinaria tan pesada que existía para grabar todo esto. Ahora es más fácil, las cámaras son pequeñas, el din de la película es diferente. Ahí estoy con Andrés Soler, con Víctor Parra. Después de que estuvieron atrapados esa escena, ¿no? Están atrapados ya en el túnel, no vean cómo salir. Así es. Y prácticamente todos ustedes en sus personajes tienen que luchar de alguna manera por sobrevivir encerrados días y días en ese túnel 6. Así es. Y es una trama que pues le gustó mucho a la gente en aquel tiempo. Yo no sé, las gentes de mi época, de mi edad, que vuelvan a ver estas películas, disfrutan también el recuerdo de la juventud. Pero comentábamos, sí, ¿verdad? Comentábamos hace rato una cosa que es bastante significativa. En la actualidad, como que no repetimos las películas actuales, ya sea el cine inclusive Estados Unidos o las mexicanas, pero sí repetimos y nos gusta estar viendo constantemente las películas de esta época del cine nacional. Podemos ver hasta las películas de Pedro Infante, muchas películas varias veces, y como que no nos aburren. Algo había en esas películas. Pues sí, además de que están bien hechas las películas, era una esencia muy especial de la idiosincrasia del mexicano, ya fueran películas de la ciudad, películas del campo, películas de baile, películas musicales, siempre tenía algo que estaba sucediendo en la sociedad mexicana, y ese es un atractivo muy grande el que se tenía. Ahora, seguimos con la semblanza cinematográfica del señor licenciado Alfonso Mejía, y creo que enseguida tenemos su actuación ya dentro de la identidad chihuahuense, es decir, la película Tarahumara. La película Tarahumara la llegamos a filmar aquí en el año de 1963 por el mes de noviembre. Estuvimos hasta enero de 1964. Yo recuerdo muy claramente la película. La ciudad de Chihuahua era una población pequeña. Llegamos a la Sierra Tarahumara con camiones del ejército porque no había carretera. Actualmente hay una carretera preciosa que va de Chihuahua a Creel, que parece que anda uno en Suiza. Y se va hasta más allá. Se va más allá, sí, a Huachochi, a todos estos lugares. Entonces México ha crecido y se ha desarrollado mucho, pero en aquel tiempo la película esta de Tarahumara, que no recuerdo yo el personaje ahorita de... Rani, algo así era su personaje. Algo así. Rani. Aquí el problema que tengo es que abuso de esta niña y tengo que pagar yo la multa correspondiente y casarme con ella. Las costumbres de los indígenas. Usted estuvo aquí acompañado de Eric del Castillo, Ignacio López Tarso, de otros actores que no recuerdo su nombre. ¿Cuánto tiempo se llevó la grabación, la filmación de esta película? Cuatro meses. ¿Usted ya había estado aquí antes de filmar esta película, ¿no, Alfonso? No, además la cuestión que me sucedió con Tarahumara, que yo andando viajando por el norte de la República, yo padecí siempre de los bronquios, y al estar aquí ese tiempo en el estado de Chihuahua me compuse, y la vida más adelante me puso en venirme para acá. Yo vivo en la ciudad de Chihuahua desde hace más de 25 años. Y va a sus asuntos a la Ciudad de México. Y voy a mis asuntos, regreso y tengo mi sede, mi domicilio en la ciudad de Chihuahua. Y quiero decirles que para nosotros es un gran orgullo que el señor licenciado Alfonso Mejía está colaborando en todos nuestros proyectos del sistema chihuahuense de televisión. E inclusive quiero decirles que cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos citó para entregarnos los oficios de la operación de este canal 2 de Ciudad Cuauhtémoc, la persona que me acompañó a recibir esos permisos pues fue precisamente don Alfonso Mejía. Así es. Yo siento que el sistema chihuahuense de televisión va a ir creciendo poco a poco, con pasos firmes.
Esperemos que ahora, con los cambios democráticos que se dan en el país, haya apertura para la iniciativa privada, tenga más acceso a los medios de comunicación, particularmente la televisión. Sí, él ha sido testigo realmente de los retos que ha sido para nosotros hacer crecer este Canal 2 aquí en Ciudad Cuauhtémoc, porque de repente cuando llega uno a tratar de servir a través de la vocación de hacer televisión, como que hay gentes, hay sectores, hay grupos que no les gusta mucho que uno hable, que uno diga las realidades e inconforma a los sectores, pero finalmente queremos decirle, bueno, pues que el Canal 2... Sí, pero mire lo que dice el secretario de Comunicaciones y Transportes de actual, dice que hay que crear la comunicación. Claro. Y precisamente una de las preocupaciones que se ve en el gobierno actual es que la gente de Cuauhtémoc esté comunicada con la gente de Cuauhtémoc, claro, que la gente de Chihuahua esté comunicada con la gente de Chihuahua, que la gente de Parral esté comunicada con la gente de Parral y que nosotros sepamos qué es lo que sucede en nuestro entorno, como se dice, o sea, qué es lo que sucede en nuestra ciudad. Y precisamente se da a conocer todo esto pues con el noticiero que acabamos de ver, con programas de tipo social, de tipo musical, de tipo político, precisamente qué es lo que pasa en este caso en el municipio correspondiente. Pero pues ya, también tratándose, por ejemplo, del municipio, algunas autoridades pues a lo mejor no les interesará mucho que se vea, porque no es lo mismo decir que hay basura tirada, por poner un ejemplo, a que se vea en la imagen lo que está sucediendo en algunos lugares, y es el reto que tenemos, ¿verdad? Claro, además dar a conocer las distintas actividades de la sociedad, claro, mexicana, en este caso de la sociedad de Cuauhtémoc, gentes que se dedican al baile, a la danza, a la cultura, a la pintura, a la política, a la escultura, tantas actividades que son innumerables que puede realizar el ser humano, y que pues esto es lo que hace que nosotros nos comuniquemos, claro, y que sepamos que existimos, ¿verdad? Obras de teatro, películas, televisión, el comercio, qué es lo que sucede en el mercado, si se está haciendo un mercado nuevo, qué actividades realiza el presidente municipal, el diputado federal, el diputado local. Todo esto es comunicación, y sobre todo para que las gentes jóvenes tengan estas enseñanzas que en una forma natural van aprendiendo por medio de la visión, por medio del sentido de la vista. Y pues es una comunicación muy grande, que además el gobierno de la República se ha fijado esa meta de comunicarnos a todos en la República. Y más adelante yo espero que el sistema chihuahuense de televisión llegue a enlazar a todo el estado de Chihuahua, para que tengamos alternancia de lo que sucede en Ciudad Juárez, de lo que sucede en Huachochi, lo que sucede en Chihuahua, en Delicias, Camargo, Cuauhtémoc, en fin, ir poco a poco realizando esta actividad que es tan importante para todo el estado. Pues yo quisiera seguir retomando pues el objetivo de nuestro programa. Nos desviamos un poquito, que es hablar del canal, bueno, pero siguiendo con la semblanza cinematográfica, hay una película que penetró mucho entre las jovencitas de la época, inclusive yo tengo muy presente una anécdota. Yo soy amigo del canal, soy maestro de la Facultad de Derecho, e invité a don Alfonso a una plática con mis alumnos y una compañera maestra, secretaria académica, tan pronto como supo que iba a estar don Alfonso, me dijo, es que don Alfonso, desde que vi la película Quinceañera, no lo puedo olvidar. Oye, Sergio, nada más que hay que recordar lo que decían, que no es lo mismo los tres mosqueteros que 30 o 40 años después. En este caso ustedes más me están viendo de hace 50 años, sí. Físicamente cambia uno bastante, claro, y pues le da uno agradecimiento a la vida de poder recordar tantas cosas tan bonitas, claro, que yo viví dentro de la industria del cine. Ahorita vamos a ver Quinceañera, por favor, para película, recordar esta película. Quinceañera, que trabajé en con Tere Velázquez, una preciosa actriz de este tiempo. Y ahí tienen ustedes al Pancho de Quinceañera. Eran películas que tenían características completamente diferentes a lo que actualmente vive la juventud. Vamos a escuchar un segmentito de audio, don Alfonso, para recordar la pista sonora. Ay, Pancho, bailas como un costal de papas. ¿Cómo vas a ser mi chambelán? Por tu mamá no lo seré nunca. Otra vez mi mamá. Ya te he dicho que cuando ella venga aquí, todo estará ensayado en Irremé. Todos. Buenas tardes, señora. Pancho, Panchito. Ni me lo digas. Tu mamá no quiere que yo sea tu chambelán. Compréndela. Claro que la comprendo, y muy bien. Me desprecia porque no me crea a su altura. ¿Y qué altura tiene ella? ¿Es la reina de Inglaterra? Pancho,
No, es que me quiere mucho. Todo lo hace por mí. Mentira. Ni siquiera es cariño hacia ti. Lo que quiere es aparentar lo que no puede. Mírala. Ya de estar hablando de las primas tales de Querétaro, de las otras de Guanajuato. Pobre de tu padre. ¡Pancho! Perdóname, pero ya no aguanto. Nunca te puedo ver. Y cuando... Bueno, pues seguramente muchos recordarán la primera vez que vieron la película, pero fíjese que estas películas las están repitiendo constantemente, como que en los últimos días hemos visto muchas películas suyas, don Alfonso, en la televisión. Pasaron Cantinflas, una película de Cantinflas, Por Mis Pistolas, que usted también protagonizó. Rubí también la semana pasada la transmitieron por la televisión. Y pues son películas que, digo, se están transmitiendo continuamente por lo, el significado y la importancia que tienen dentro del esparcimiento algunas y dentro de la denuncia como Los Olvidados otras, ¿verdad? Así es. Eran películas que tenían una trama muy agradable y siempre atraía mucho a la gente para que se distrajeran hora y media en el cine. Pues se le gustaban mucho los trancados en la televisión, don Alfonso. Pues sí, nada más en la televisión. En el cine, ¿verdad? Claro, en la realización. En este caso el cine. En este caso el cine, porque también usted protagonizó otra película junto con Joaquín Cordero, que el tema central era precisamente el box. Era un padre campeón boxeador, un hijo novato que quiere también incorporarse a esta actividad deportiva y de repente llegan por azares del destino y que son separados por otras cuestiones, sin saber llegan a pelear ambos por el campeonato nacional de box, ¿no? Sí. Si tenemos la pista, me gustaría que le diéramos también una revisada para recordar algunas escenas de esta película. Esta película la recuerdo muy agradablemente porque fue el debut de un director de cine que se llama Gilberto Gascón. En la película, como ustedes ven, trabajo con este gran actor del cine, Joaquín Cordero, y con la querida compañera Ariadne Welter, ya fallecida, y pues eran tramas que le gustaban a la gente y siempre teníamos el gusto de que la gente nos aceptara. Y don Alfonso, bueno, pues películas de todo género, bueno, porque precisamente el actor como el periodista pues cubre todo lo que los géneros que les sean permitidos, y dentro de todos los géneros hay una otra película dentro de esta semblanza cinematográfica que usted también realizó al lado de Joaquín Cordero, de Javier Solís, de Resortes, Alberto Martínez Resortes. Los Tres Mosqueteros de Dios. Los Tres Mosqueteros de Dios, efectivamente. Una película que también la hemos visto mucho en el cine. ¿Qué recuerda usted de esta película, don Alfonso, Los Tres Mosqueteros de Dios? Pues recuerdo la trama agradable, recuerdo, pues claro, a Joaquín Cordero, gran actor, aquel extraordinario cantante, Javier, quizá el mejor cantante en su especialidad aquí en la República y en el extranjero, de Javier Solís, una persona agradable, tranquilo y con ese don tan grande que tenía de la voz. También, por supuesto, a Resortes, que era una personalidad muy agradable en la cuestión cómica. Le decía a don Alfonso, otra vez los catorrazos en el cine. Lo que pasa es que su personaje, usted en sus películas practicaba mucho deporte, bueno, muy atlético. Yo fui deportista toda mi vida, dejé de hacer deporte hace unos cuantos años porque a la edad hay que darle el tiempo que tiene que dársele, y siempre hice deporte. Aquí estamos viendo también escenas de la película. Joaquín Cordero, el sacerdote querido, el Gordo Alvarado. Atrás Javier Solís, en fin, películas que tenían su trama, tenían su desarrollo dentro de la sociedad y el gusto del público. Y repetíamos, bueno, pues uno, todos los géneros los abarca, y usted era llamado a grabar, a filmar todo tipo de películas, porque bueno, su persona llamaba la atención de los directores, inclusive películas también muy ligeras. Así como hay las películas de gran criterio como Los Olvidados, hay películas muy ligeras como Detectives o Ladrones con Beruta y Capulina. Así es.
que también quisiéramos recordar algunas escenas de la actuación de don Alfonso. Usted en su trayectoria, ¿se inclinaba más por el drama, por la comedia? ¿Cuál fue? Más que nada me dediqué a presentar personajes de la sociedad mexicana de aquel tiempo, sin expresar mucho la cuestión de drama, comedia o musical. Eran películas dedicadas más que nada a la distracción, no las puedo calificar. Mira, ahí está el extraordinario cómico Tintán. Fíjese la alternancia que había en aquel tiempo. Ahí estoy yo, está Tintán, Viruta y Capulina, y siempre se conjuntaban repartos de gentes que pues ya tenían una identificación con el público, y esto traía... Héctor Lechuga salía también ahí. Héctor Lechuga, el comediante Héctor Lechuga, que es una... Ahí está Héctor Lechuga, un hombre controvertido, además crítico de política. De repente, cuando, don Alfonso, cuando hablamos de la gente que ha estado en el medio del cine, como que lo vemos distantes, como que son otra cosa. ¿Cómo es la vida, usted que conoce a fondo la vida de todos los actores en la cinematografía, cómo es? Lo que yo le puedo decir en mi caso es que una vez que inicié mi actividad como actor, pues me retiré bastante de las relaciones familiares, en el caso de mis hermanos, mis primos, mis tíos. Me dediqué pues al estudio, a crear sistemas de aprendizaje y memorizar los diálogos, y sobre todo después a dedicarme a pues estudiar los scripts y que posteriormente se hacían película, y pues una vida normal, separado, dedicado también a la escuela, porque yo nunca dejé de estudiar. Usted tiene dos títulos, don Alfonso, dos carreras. Sí, tengo dos carreras. Una, soy diplomático de carrera, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales. Y pues ya una vez que vi que el cine no era como nosotros estábamos acostumbrados a hacerlo, tuve otros intereses tan grandes como el del cine y me dediqué a otras actividades. Usted fue directivo de la ANDA, ¿verdad? Estuvo participando muchos años dentro del Comité Ejecutivo Nacional de la ANDA. Así es, estuve yo algunos bastantes años dentro de la actividad, dentro de la Asociación de Actores, pues cambiando siempre y modernizando. A nosotros nos tocó modernizar la Asociación de Actores, particularmente crear los sistemas de computación que en aquel tiempo no eran muy aceptados, y que a iniciativa mía, pues, y por la aceptación que tuvo tanto la Asamblea como por el señor David Reynoso, se computarizó los sistemas administrativos de la Asociación de Actores. Sí, don Alfonso es una persona que tiene un gran conocimiento de todo lo que es la cinematografía nacional y ha estado siempre inmerso en las problemáticas y, como él dice, pues defendiendo los intereses de su sector dentro de la ANDA. Cuando usted empieza en el cine, tengo entendido que su primer representante fue Raúl Velasco. ¿O fue uno de sus representantes? Bueno, el primer representante fue Raúl Velasco y Guillermo Vázquez. Ajá. Gentes que recuerdo también con gran cariño, con gran recuerdo de juventud, porque fueron personas que posteriormente en el Heraldo de México, Vázquez Villalobos, y en exhibición de películas dio a conocer mucho el cine mexicano y el cine norteamericano, y Raúl Velasco, que se hizo una personalidad dentro de la televisión, Mister Televisión le dicen. Uh-huh. Y pues tuve esa satisfacción de compartir con ellos algunos años en mi trabajo. Y dentro de las relaciones y los conocimientos, don Alfonso convivía mucho con la familia, con Enrique Félix. Bueno, Enrique Álvarez Félix, yo convivía con él porque estudiábamos en la misma facultad, y pues tuve muy buena relación siempre con él, con su familia, con la señora Félix, y pues son los años que caminan, ¿verdad? Y que de pronto empieza uno ya a recordar, y son recuerdos tan agradables, tan bonitos, y agradezco mucho de ver a Sergio esta forma de comunicarme con la gente, de comunicarnos con las gentes, porque además de que yo vivo interiormente al recordar toda esta juventud que ya se fue, como decía aquel poeta, juventud, divino tesoro, te vas para no volver. Don Alfonso también actuó al lado de Cantinflas, de Mario Moreno Cantinflas, en la película Por mis pistolas, ¿verdad? Una gran personalidad,
Don Mario Moreno era un hombre muy serio, adusto, callado, y sin embargo Cantinflas era todo lo contrario. Yo tuve la oportunidad de tratar a las dos personalidades, a don Mario Moreno y a Cantinflas. De sus últimas películas sería Bestias Salvajes, ¿alguna de las últimas ya de su trayectoria en esta etapa de grabaciones? Sí, esta película fue filmada por Unzaín, un gran poeta también, Fernández Unzaín. Y en fin, son ya cosas que pasaron, recuerdo con tanto agrado. Una de las características de Fernández Unzaín es que le dieron el águila azteca en la República, el gobierno federal, precisamente porque compuso un poema que está a la altura de los mejores poemas del mundo. Que por cierto yo tengo el deseo de localizarlo para leerlo, porque dentro de la sencillez y esa parte humorística que tenía el señor Fernández Unzaín, tenía esa cualidad de la poesía. Aquí estoy, miren ustedes, hace 40 años. Don Alfonso, ¿usted qué le podría comentar a los jóvenes que desean incursionar de alguna manera en este mundo del espectáculo y del arte? Porque bueno, pues, la cinematografía es un arte y usted dentro del escenario nacional tiene un papel protagónico muy importante con esta y otras películas como Los Olvidados. Pues el consejo es que si tienen inclinación y ven un objeto posible que puedan realizar sus actividades artísticas, lo hagan. A base de constancia, de crearse un método, disciplina, que además son sistemas que mucha gente los toma como si fueran muy pesados, y no, son sistemas que si tiene uno el gusto de realizarlos, se hacen con esa satisfacción tan grande que da el haber logrado objetivos muy positivos. Don Alfonso, usted ha andado en muchas partes del mundo, ha sido invitado a todas estas reseñas cinematográficas, y vive en Chihuahua y le encanta el área de Cuauhtémoc. Pues sí, lo que pasa es que, mire, yo Chihuahua, soy chihuahuense porque yo escogí ya la ciudad de Chihuahua y el estado de Chihuahua para vivir aquí. Me gusta viajar a Ojinaga, me gusta viajar a Parral, me gusta viajar a Creel, me gusta viajar a la sierra, al este parque tan bonito que está planteado, que se llama las cumbres de Majalca. Entonces yo estoy inmerso aquí en Chihuahua, todavía no me he empapado tanto que quisiera yo estar empapado de ese viento y ese polvo del desierto, que es lo que me ha dado a mí la salud completa y el gusto por vivir. Yo les agradezco a todos ustedes, ¿cuál es la cámara? Es esta, ¿verdad? Les agradezco profundamente la atención que han tenido en esta plática y que tengan buena noche y adelante Chihuahua. Alfonso, pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado en estos estudios del Canal 2 de Ciudad Cuauhtémoc y sobre todo pues que nos siga apoyando en esta labor de hacer crecer el sistema chihuahuense de televisión y especialmente este canal de corte cultural, de corte social. Adelante Sergio, que todo sea para bien. Bueno, y a los amigos del Canal 2 de aquí del XHCTH, les agradecemos mucho que nos hayan dado toda su atención y los invitamos, don Alfonso, lo invitamos para que nos acompañe en la emisión de otro programa de corte humorístico que nos va a divertir mucho. Humor con humor se paga. Beto Show nos va a presentar dentro de unos segundos, así que por favor no se retiren y continúen con la programación del Canal 2, que es la programación de ustedes los